Welcome to Baugan Inglés 4.0, the radio show with Kyle Miller. Following class by class, step by step, the material of Baugan Inglés 4.0 on Aprende Inglés TV. Let's go! Beginner. Welcome, welcome, welcome. Bienvenidos a Inglés 4.0, the radio show. Clase 1. Por fin estamos aquí en clase 1. Class number 1. En este programa seguiremos el material del curso Inglés 4.0, clase por clase. Presta mucha atención y participa activamente en todos los ejercicios. Y asegúrate de responder en casa a todas las preguntas en voz alta. Eso es, siempre en voz alta en casa. Aprender un idioma no es fácil, no es fácil. Pero eso no significa que no pueda ser interesante y divertido. Síguenos con la guía del alumno y pregunta lo que necesites a través de la página web www.bauganenglish.com. ¿Listos? ¿Ready? Ok, vamos a empezar con unas palabras de vocabulario. A book. A book. Un libro. A book. K-k. Con la K fuerte. A book. Un libro. A book. A pen. Un bolígrafo. A pen. A pen. Pen. Un lápiz. A pencil. A pencil. A pencil. A telephone. Un teléfono, por cierto. Un teléfono. A telephone. A telephone. Y un mechero. A lighter. A lighter. A lighter. Muy bien. A lighter. Coge el bolígrafo. ¿Qué tienes en tu mano? Pues un bolígrafo. A pen. A pen. Se dice a pen. No es a pen, sino todos juntos. A pen. Sigue siempre en voz alta, por favor. Siempre en voz alta en casa. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Muy bien. Ahora yo tengo en mi mano un libro. ¿Qué tengo? Pues un libro. A book. A book. Book. Book no vale. Book. A book. A book. Muy bien. A book. Ahora estoy dejando el libro y tengo ahora un lápiz. ¿Qué tengo? Pues un lápiz. A pencil. A pencil. En voz alta. A pencil. Un lápiz. A pencil. Ahora en casa. Coge tu teléfono. Sí, sí. Cógelo. Tu móvil. En serio, cógelo en tu mano. ¿Qué es? A phone. A telephone. ¿O se dice? A phone. A phone. A telephone. A telephone. O también se puede decir a phone. Ahora coge un mechero, si tienes uno ahí. ¿Qué tienes en mano? Pues un mechero. A lighter. A lighter. A lighter. Muy bien. Ahora repasamos el vocabulario que y añadimos más. Di la palabra en inglés en voz alta siempre en casa. Siempre en voz alta. Un libro. A book. A book. Un bolígrafo. A pen. 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 Muy bien. Un lápiz. A pencil. A pencil. Un teléfono. A telephone. A telephone. Y un mechero. A lighter. A lighter. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice una regla para medir? Word of the day. Ok, sí, ahora tenemos nuestra palabra del día. Our word of the day. Una regla para medir, una regla. A ruler. Ruler. No se dice ruler. Eso no vale. Ruler. A ruler.
Ok, muy bien. Y ahora hay un poco más de vocabulario, incluso aún más. Una botella, a bottle. A bottle. Bottle. Una botella, a bottle. A bottle. Muy bien. Y, por fin, un reloj. A watch. A watch. Watch. A watch. Muy bien. Ok, ahora tengo en mi mano mi libro. ¿Es esto un libro? Is this a book? ¿Es esto un libro? Is this a book? Is this a book? Sí. Yes. Yes, it is. Yes, it is. En inglés, digamos, yes, it is, que es como sí, ello es. Contestamos así en inglés. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Muy bien. Ahora tengo mi mano, mi lápiz. ¿Es esto un lápiz? Is this a pencil? Is this a pencil? Yes, it is. Yes, it is. Muy bien. En voz alta en casa, por favor, siempre en voz alta. Is this a pencil? Yes, it is. Ahora tengo en mi mano mi mechero. ¿Es esto un mechero? Is this a lighter? Yes, it is. Ahora con la botella. Is this a bottle? Yes, it is. Ahora con una regla. Is this a ruler? Is this a ruler? Y fíjate que pongo los sonidos juntos. Is this a ruler? No se dice a ruler, sino a ruler. Is this a ruler? Yes, it is. Yes, it is. Is this a ruler? Yes, it is. Ahora tengo otra vez el bolígrafo. Is this a pen? Yes, it is. Muy bien. Ahora tengo la botella. Is this a pen? No, it isn't. Tengo aquí la botella. Is this a pen? No, it isn't. Is it a ruler? No, it isn't. What is it? What is it? ¿Qué es? What is it? It's a bottle. It's a bottle. It's. Pronunciation. What? Pronunciation. Eso es. Pronunciación. Hay que fijar ahora que pongamos los sonidos juntos. It's a. No se dice it's a, sino it's a. It's a bottle. It's a bottle. It's a bottle. What is it? It's a bottle. It's a bottle. Muy bien. Fíjate cuando digo no, it isn't. No estoy diciendo, perdona, estoy diciendo no, it is not. No, ello no es. Los nativos siempre usamos la contracción. Y voy a exigir que lo usas también. Hay dos maneras de hacer esta contracción. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Y no, it's not. No, it's not. Son iguales. Y vas a oír los dos miles y miles de veces en el curso, en la radio y también por la tele. Ahora tengo en mi mano el libro. Is it a pencil? Is this a pencil? Is this a pencil? No, it isn't. No, it isn't. No, it's not. Is it a bottle? No, it isn't. No, it's not. Los dos. No, it isn't. Is it a watch? Is it a watch? Un reloj. Is it a watch? No, it isn't. Is it a pen? No, it isn't. What is it? What is it? It's a book. It's a book. It's a book. Muy bien. Es un libro. It's a book. Muy bien. Ahora, otra vez. Ahora tengo aquí mi reloj. Is this a pencil? Is this a pencil? En casa, en voz alta, no, it's not. Is it a pen? No, it's not. Is it a book? Is it a book, un libro? No, it's not. What is it? What is it? It's a watch. It's a watch. It's a watch. Muy bien. Ahora tengo el mechero. Tengo mi mechero. Is it a pencil?
Is it a pencil? No, it isn't. No, it's not. Is it a pen? No, it isn't. Is it a book? No, it isn't. What is it? It's a lighter. It's a lighter. It's a lighter. Muy bien. Ahora tengo aquí mi reloj. Is this a book? No, it isn't. Is this a book? Tengo mi reloj. Is this a book? No, it isn't. No, it's not. No, it isn't. Oh, no, it's not. Is it a bottle? No, it isn't. No, it isn't. No, it's not. Igual. What is it? What is it? It's a watch. It's a. It's a watch. It's a. It's a watch. What is it? It's a watch. It's a watch. It's a watch. Muy bien. Vocabulary of the day. ¿Oíste eso? Whoa, vocabulary of the day. Muy bien, vocabulario del día. Sí, ahora paramos un momento para ver unas palabras más de vocabulario. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Siempre en voz alta. Ok, manzana. Manzana. Tenemos aquí nuestros cinco palabras. En cada clase vamos a tener cinco palabras de vocabulario. Manzana. ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues apple, 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 manzana, apple, 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 no, apple, apple. Muy bien. Malo, malo, bad, bad, bad. Fíjate la pronunciación de la D. Bad, d, d, bad. Bath, no vale. Bad, d, d. Con la lengua dentro de la boca. Bad. Y ahora, grande, grande, big, big. En voz alta, por favor, en voz alta en casa. Big. Muy bien, big, big, no, big, big. Negro, black, black. Con la K muy fuerte, otra vez, black, black. Y otro color, azul. Blue, blue, blue. Otra vez, manzana, en casa. Muy bien, apple, malo, bad. Muy bien, grande, big. Muy bien, negro, black, black. Y azul, blue, blue. Muy bien, ahora otra vez a practicar. Ahora tengo aquí mi lápiz. Is this a pen? No, it isn't. Is this a bottle? Is it a bottle? No, it isn't. No, it's not. Los dos, vale. No, it's not. No, it isn't. What is it? It's a pencil. It's a pencil. It's a pencil. Repite conmigo. Repite conmigo. It's a pencil. It's a pencil. It's a. Muy bien. It's a pencil. Ahora tengo aquí mi teléfono. Is this a pen? No, it's not. En casa, en voz alta, no, it's not. Is it a pencil? No, it's not. What is it? It's a phone. It's a telephone. It's a phone. Okay, ahora tengo aquí una manzana. Aquí tengo una manzana. Is this an orange? Is this an orange? No, it's not. Is it a banana? No, it's not. What is it? It's an apple. It's an apple. It's an apple. Is it a bad apple? En voz alta, en casa. Siempre en voz alta. Conmigo, en voz alta. Is it a bad apple? No, it's not. Is it a bad apple? No, it's not. It's a good apple. Is it a black apple? No, it's not. Is it a blue apple? No, it's not. It's a red apple. Es una manzana roja. It's a red apple. Aquí tengo un lápiz.
Is it a pen? Is this a pen? Dilo en voz alta en casa. No, it isn't. No, it's not. Is it a pencil? Yes, it is. Muy bien. Siempre, siempre en voz alta en casa. Muy bien. Is it a black pencil? No, it's not. Is it a blue pencil? Yes, it is. Is it a bad pencil? No, it's not. It's a good pencil. Is it a pen? No, it's not. Is it an orange? No, it's not. Is it an apple? No, it's not. What is it? It's a pencil. It's a pencil. Muy bien. Ahora repasamos muy rápido el vocabulario. Nuestras cinco palabras. Manzana. Apple. Malo. Bad. Grande. Big. Negro. Black. Muy bien. Black. Azul. Blue. Blue. Muy bien. Muy bien hecho hoy. Gracias por escuchar. Ahora vamos a unos anuncios y volvemos con la clase de nivel intermedio. Permanece a la escucha porque cuando más oyes el inglés, más aprenderás. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye!